Passarà ara mateix a 5 minuts de dos quarts d'onze. Los pues a a la veu, y ahora saludemos a que ahora fe, feia algunas llamadas que nos que no acompañan. Bueno, yo digo, unos meses ¿eh? aquí los estudios, la consul, general Doma Marrocos, Tarragona, Yerego y Kham Shain, que ya nos acompaña. Y Kham, que tal? Buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, un, pla, un placer. Uh, mira, uh, hablamos de eh, uh, una semana compleja de inundaciones, eh, sí. bueno, todo el tema de de Valencia y pensábamos, pensaba el, cuando, cuando el ter, el Marroc, que es días cuando el terremoto va a Marrocos, va a un año, ¿no? va a ser septiembre. Sí, un año y dos meses. El sí. año pasado, eh, que también uh -huh. va, va a haber el Movimiento Solidario ¿no? de Tarragona que a Marrocos. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo las imágenes, qué fuerte lo que, lo que ha pasado aquí en España, en la comunidad valenciana, eh, ahora que está pasando por muchas zonas también de, de España, eh, que Tarragona también ha conocido pues eh, esas inundaciones, pero gracias a Dios sin daños eh, mayores. Y eso también está bien porque estamos eh, todos en momentos de vigilancia, estamos todos movilizados, viendo lo que está pasando, eh, tomando mucha precaución y siguiendo las instrucciones eh, de las autoridades. Y bueno, eso también, como acabas de comentar, pasó en Marruecos y cuando hay una catástrofe, pues eso es terrible. No sufre mucho la gente vulnerable, las zonas más uh, de pueblos y, y así fue en, eh, en Marruecos hace más de un año. Uh -huh. la, la solidaridad que siempre es recíproca. Sí, pues eh, España fue eh, uno de los únicos o, o primeros países que, que prestó ayuda a Marruecos en la cooperación eh, en ayuda humanitaria y, y Marruecos pues quiso eh, hacer lo mismo ahora en el caso de, de La Dana. Pues eh, Marruecos es el único país fuera de la Unión Europea que ha prestado eh, ayuda a, a España. Justo ayer acaban de llegar a, al puerto de Motril un contingente de 24 camiones autobomba y 72 operarios fueron enviados por el Reino de Marruecos para prestar ayuda logística y humanitaria a la comunidad valenciana que se ve que está muy, muy afectada y poder ayudar en estos momentos difíciles, muy trágicos. Y eh, eh, dos años ya como cónsul. Dos... Sí, ya son más de dos años. Sí. Más de dos años. Eh? Sí, dos años y un par de meses. ¿Qué tal? Bien, aquí me siento en casa, me siento bien acogida, tengo relación fluida con, con todo el mundo y eso pues, me, me hace sentir bien, me siento uh -huh. bien. Ha, ha habido algunos cambios a nivel político, eh, de interlocutores eh, a nivel del gobierno de la Generalitat, sí. de cambios a nivel de oport también de Tarragona, sobre todo sí. la Cámara será la presidenta de oport de Tarragona, indica hasta eh, allá. Eh, Vamos, conoce a todos? Eh, ¿no? Pues sí, 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 con el tiempo que llevo les conozco y cómo se mueven de un lado a otro, pues... Eso está bien. <laughs> Así pues, eh, tenemos siempre, pues, yo me llevo bien con todos, eh, con todo el mundo, y eso es mi trabajo. Mi trabajo es tener buena relación, comunicación con todas las autoridades locales, y, y esto es lo que estoy haciendo aquí. Y como digo, que desde el principio hubo, un, pues, una, una muy buena, un buen canal de comunicación. Eh, hay una propuesta de hermanamiento de, de entre Tarragona y una ciudad del Marrocos. ¿no? Que... ...como lo sabes? ¿Sabes todo? No, sí, 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 estamos informados. ¿eh? Sí, ya veo, ya veo, porque eso está ahora mismo eh, pues, en estudio y están eh, las dos ciudades, Tánger y, y Tarragona, para hacer un hermanamiento cultural. Eh, y esto porque hay muchas, eh, muchos puntos en común, muchas eh, semejancias entre Tarragona y Tánger, porque los dos tienen un puerto por el Mediterráneo, un puerto importante. Eh, los dos tiene, son eh, han sido pues eh, donde han pasado los romanos y con ruinas romanas y restos romanos. Bueno, eh, los, los romanos que estaban en la Tarraco de entonces pues, fueron hasta Tánger. Eh, también había eh, la ruta de la seda, eso hablamos también de muchísimos años, eh, que desde China pasaban por, por Tánger y llegaban hasta Tarragona. Y, y también hay mucha gente que vive en, aquí en Tarragona que son de Tánger. Eso no hay que olvidarlo, este, este lazo humanitario que hay, intercambio humanitario. Uh, si anem al, al consulat uh, de, en general del Marroc, no només a Tarragona, però a Tarragona, com deien, Lleida i Aragó, sí. eh, què és el que, el que van a fer allà els subvis d'aquí que viuen al Marroc, que, bueno, que, són del Marroc perquè viuen aquí? Què feix en el consulat, bàsicament, sobretot? Sí, doncs pues, el consulat és una administració pública donde, eh, que és representació de l'estat del, del govern de Marruecos, és una representació consular diplomàtica, donde els marroquíes poden hacer todos los trámites eh, referentes con sus documentos de Marruecos entonces se se hacen dni's no documentos de identidad nacional se hacen pasaportes eh, tenemos notariado donde se puede pues casar gente hacer poderes se puede hacer eh, compulsa de documentos y legalizaciones declaraciones incluso eh, tenemos un servicio social, un departamento social, donde, pues, eh, se puede la, la gente con problemas, con, con algunos casos particulares, se pueden acercar al consulado y le podemos dar asistencia. Eh, pues, asesoramiento jurídico, asesoramiento administrativo, tenemos también el registro civil, donde se hacen eh, las transcripciones de nacimiento, de, de fallecimiento, y actas de nacimiento, todo lo que es referente con el registro civil. Uh -huh. eh, eh, la población de Marruecos eh, que vive aquí es la segunda comunidad eh, en Tarragona, por lo menos. ¿Es segunda no, es la primera ah, comunidad la, extranjera. La, es es, exacto, es la, primera, la primera comunidad extranjera en Marruecos, eh, en, en Tarragona e incluso en toda España. Uh -huh. Y yo no sé si lo he dicho una vez, pero lo, lo, lo reitero, que, que la comunidad marroquí en España son un millón. Un de sí, y en, solamente en Cataluña tenemos a medio millón, la mitad está aquí en Cataluña. Uh -huh. eh, le, le, ¿Le sabe mal que solo se hable cuando pasan cosas desagradables eh, en los medios de comunicación? Que se focalice siempre cuando pasan eh, bueno, cosas. Gracias por, por eh, hacer referencia a esto, porque es, es un problema que siempre lo ha, lo ha, mira, lo ha visto Marruecos eh, desde fuera, ¿no? que siempre lo que se resalta, lo que se, se habla en la prensa, siempre lo malo, la, las cosas malas. Malas, ¿no? y cuando pasan cosas buenas por ejemplo se habla poco o menos y esto no sé así así es la, la, yo creo que, que también eh, la gente se queda siempre con, con lo malo ¿no? y, y, y no y lo, lo bueno pasa desapercibido y eso tenemos que cambiarlo hay, hay, hay que ver formas de, de cambiarlo porque siempre eh, hay que ver las cosas positivas porque eso es bueno eso ayuda en, en eh, mantener la, las buenas relaciones que hay entre España y Marruecos, porque son excelentes, están mejor que nunca. Uh -huh. Estamos en una, eh, en una época de. de mm, yo, yo digo que se habla de la relación España-Marruecos como ejemplar a nivel internacional. Uh -huh. En ese momento, ¿eh? En ese momento, sí, uh -huh. sí. Ha, ha sido eh, pues, eh, cooperación en muchos ámbitos: en, en seguridad, eh, en inmigración. Hay mucha cooperación en inmigración. En, también en comparación económica, eh, hay, hay muchas empresas catalanas, están establecidas en Marruecos, hay mucha y mucho intercambio comercial entre Marruecos y España. España es el primer socio económico de Marruecos. Y, y Marruecos es el segundo tras Estados Unidos para España entonces hay una relación muy eh, estrecha y, y como siempre digo que también hay que añadirle la componente humana no que hay mucha ese intercambio de, de personas entre España y Marruecos también eh, juega un, un papel muy importante en desarrollar y fortalecer esta esta relación uh -huh. eh, para lo que llama antes de, de romper estigmas eh, esto de eh, la hermanamina también es un buen paso, ¿no? es, sí. es una buena manera ¿no? de, sí, de acercar culturalmente. ¿no? La... Así es, así es, porque eh, cuando se hacen ese tipo de, de acciones, siempre eso es bueno para, para la población, porque eso luego eh, pues se hacen muchas actividades eh, de un lado y por otro, entonces se conocen más, y entonces cuando hay conocimiento, pues no hay miedo. Y eso es lo, lo que también eh, digo que es el un papel que tiene que jugar la comunicación, eh, romper esas barreras y, y tener pues más conocimiento hacia el otro. Uh -huh. ¿Algún acto pro próximamente, algún acto en los próximos días o meses? Sí, nosotros nos paramos. Cada, cada vez tenemos alguna actividad eh, cultural, eh, deportiva, eh, siempre hay que, que ir haciendo, um, teniendo puentes, ¿no? Digo, eh, hay que tener puentes y para integrar esa eh, comunidad que tenemos aquí porque es importante que la comunidad eh, marroquí en españa esté totalmente integrada y, y también eh, eh, quiero eh, resaltar que la comunidad marroquí es la primera que cotiza la seguridad social eh, entonces es una una eh, comunidad que también ayuda al desarrollo de, del país entonces eh, por ejemplo el, el mes que viene o mejor dicho a final de mes el último sábado de este mes vamos a a Zaragoza en un consulado móvil para eh, prestar, hacer las prestaciones a las personas que no pueden desplazarse desde Zaragoza hasta Tarragona y además lo hacemos en un fin de semana que, que ellos no estén trabajando, no están trabajando y poder acercar la administración al usuario. Uh -huh. I creiem, uh, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Uh, Cònsol de General de Marroc, a Tarragona, Lleida i Aragó. Y la pròxima, que passi menys temps. Sí, sí. Ho eh? Sí, ja. moltes gràcies. Un plaer i fins Gràcies. Moltes gràcies. No marxeu encara, que de seguida ho acompanya Miquel González a, en directe també amb la del Col·legi de Farmacèutics a parlant d'altres temes de l'actualitat. Vinga, fins ara.